Deporte TV. Deporte TV. Siempre con vos. Contento de haber ganado la primera semifinal y ahora esperar tranquilo para la segunda. Bueno, ¿de qué sirve dar este primer paso? Una diferencia además abultada que pudieron sacar en el marcador. De mucho, de ya pensar una final porque sacamos una buena diferencia, vamos a ir más tranquilo a al otro partido. Bueno, estos partidos ya tienen que ver a otra historia porque no es como los puntos que uno va más tranquilo quizás a jugar, acá es no, el que pierde, a suerte, ¿verdad? Claro, el que pierde listo queda afuera. Nosotros queremos estar en la honor, así que vamos a dejar todo y a pensar en la final, en la semifinal primero y después en la final. Digo, ¿se quedan ver los partidos de la honor para ver también si les toca esa gracia de poder ascender de quiénes pueden ser sus rivales? Sí, sí, lo hemos mirado, sabemos quiénes son. Es más, entrenamos con algunos equipos de honor y nos sirve mucho. ¿Qué diferencia encuentran una categoría a la otra? Nada, mucha diferencia de juego. Ellos ya hace años que están juntos y nosotros demasiado desde el primer año juntos y somos todos pibes, todos de la misma edad. ¿Cómo conformaron el equipo? ¿Cómo lo armaron? Nico Pérez, nuestro director técnico, yo lo tuve de chico, igual que algunos de los chicos, el Moreno. Y así que un día surgió hacer una de juveniles, entramos a las juveniles y como jugábamos bien, no teníamos, ganábamos por goleada, diríamos. Y dijimos vamos a la y nos pusieron a la. ¿Entrenan en la semana? ¿Se juntan también? Martes y viernes en Moreno. Nos juntamos también, es un equipo muy unido, toda amistad, somos todos amigos. ¿Mucha diferencia del fútbol 11? Sí, mucha diferencia. ¿Saludos? ¿Querés mandar a alguien? No, a mi viejo y a mis amigos, ¿no?